Estudiantes universitarios de la provincia de Granma integran un contingente de Jóvenes por la Vida, abanderado en la ciudad del Golfo de Guacanayabo por el primer secretario de la UJC, Diosbani Acosta, para incorporarse a tareas de ahorro de conjunto con la empresa eléctrica. El proyecto se suma a las disímiles actividades que en la etapa del nuevo coronavirus han desplegado los universitarios granmenses, no solo en las pesquisas, sino también en las labores agrícolas y en las de mensajería. Este es un proceso que se está desarrollando en todos los municipios del país para el aporte que debemos dar los jóvenes en general, esa conciencia de ahorro que tanto se necesita en estos momentos. En un encuentro en la Universidad de Ciencias Médicas de Manzanillo, con la máxima dirección de los jóvenes cubanos, fueron expuestas anécdotas y experiencias, incluidas las de estudiantes extranjeros de pregrado, quienes se incorporaron también al trabajo de campo en la comunidad. Llevando alimentación a nuestros ancianos, ayudando para buscar los mandados, distribuyendo los medicamentos, de igual manera de conjunto con farmacia. A partir de la etapa de recuperación, en su primera fase, serán reconocidos en todo el país quienes contribuyeron al enfrentamiento a la COVID-19. Se estará otorgando la condición Jóvenes por la Vida que otorga el Buró Nacional de la Juventud a todos aquellos que hayan participado, que hayan aportado en esta batalla que ha tenido esencialmente la vida de las personas en primer lugar y donde todos han aportado de una manera concreta, directa, creativa. De esta manera concluye el recorrido de la máxima dirección de la UJC por el oriente cubano. Desde Granma, Lisset Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.